Y una organización no gubernamental de Norte de Santander denunció que Juan Guaidó cruzó hacia Colombia en febrero de este año con ayuda de integrantes del grupo paramilitar conocido como Los Rastrojos. Estas fotografías, divulgadas por el director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, serían la prueba de que Juan Guaidó recibió ayuda de Los Rastrojos para atravesar la frontera con Colombia y asistir al concierto Live Venezuela, realizado en febrero en Norte de Santander. Bueno, ahí aparecen registrados alias El Menor, que era el segundo al mando del grupo Los Rastrojos, y alias El Brother, que era el responsable financiero. Estos dos criminales de altísimo nivel de peligrosidad, responsables de decenas de homicidios, de desapariciones, secuestros y descuartizamientos en Puerto Santander, están actualmente detenidos, pues ellos se entregaron a las autoridades después de una guerra interna que tenían al interior de Los Rastrojos. Cañizares explicó el recorrido que supuestamente hizo ese día el presidente interino de Venezuela. Es que él ingresó por el Guarumito venezolano, cruzaron el río La Grita, llegaron a Guaramito colombiano y hasta la cancha de fútbol del corregimiento de Agua Clara, el municipio de Cúcuta. También explicó la forma en que Guaidó fue transportado al lugar del concierto una vez que logró llegar a territorio colombiano. En la cancha de fútbol del corregimiento de Agua Clara fue recibido por una delegación de funcionarios públicos venezolanos y colombianos en camionetas blindadas, y él fue trasladado en helicóptero al lugar donde se estaba desarrollando el concierto. Miren lo que tiene aquí, una pistola. Las fotografías fueron replicadas por el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, en su programa Con el Mazo Dando, para demostrar los presuntos planes de Colombia de agredir a Venezuela. Para que no vayan a decir que aquí estamos inventando, no, no, no. Albeiro Lobo, alias El Brother, jefe financiero de Los Rastrojos, con Juanito Alimaña. Algunos integrantes del gobierno de Guaidó salieron en su defensa. Esa foto se la puedo sacar con cualquiera, como se la toma uno cada rato. Yo cada rato me la paso en la calle, me encuentro con gente que quiere sacar una foto conmigo y yo me la saco. He tenido la suerte que nunca ha habido por ahora ningún percance, pero eso no hay que darle mayor importancia realmente. Eso es una cosa muy, digamos, anecdótica. El director del Centro de Comunicación de Juan Guaidó, Alberto Rabel, dijo en diálogo con la W Radio que de haber sabido quiénes eran, Guaidó no se hubiera tomado las fotos.